entrelazadas, muñecos a mis espaldas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe 4, ya cerrando el mes de noviembre. Ya empezamos a prepararnos seguramente para todo lo que viene, ¿no? Este mes de diciembre con todos los aditamentos, ¿no? Porque tenemos que empezar a acomodar, acondicionar el arbolito de Navidad, empezar a pensar en las fiestas, con quiénes nos vamos a reunir. Así que esto seguramente lo vamos a ir viendo conforme avancen los días, pero ya estamos cerrando este mes con una jornada particular, porque queríamos algo de lluvia, tuvimos lluvia. Queríamos que baje un poquito de la temperatura, bajó un poquito la temperatura. Así que en estas condiciones estamos comenzando esto que es Informe 4. Siempre con el equipo periodístico conformado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, edición y puesta en el aire Emiliano Costa, la dirección general de Pablo Rigotti. Y de esta manera entonces vamos a conocer algunos de los titulares que tenemos previstos para el día de hoy. El día de ayer, aproximadamente alrededor de las 5 de la tarde, recibimos llamada de algunos vecinos de que, bueno, estaba prendiéndose fuego lo que es obras públicas, el galpón de obras públicas. Por suerte, y para aclarar de principio, no hubo ningún daño en ningún tipo de maquinaria ni nada, simplemente un depósito que se encontraba en la parte superior, en la cual teníamos cosas en desuso, bordeadoras y demás herramientas que no estábamos utilizando, que estaban en desuso. Estoy convencido que esto se trata de una decisión política. Esto no es una decisión jurídica. Normalmente hay dos bibliotecas, pero acá realmente la resolución, si lo tomamos desde el punto de vista judicial, es aberrante. O sea, sin ningún tipo de prueba o valorando prueba totalmente sesgada, habla de una agresión de los pibes hacia los policías, por lo cual los policías se defienden. Noviembre es el mes internacional de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes también. Y está bueno, como decimos siempre, ¿no? Desde promoción, estas fechas que son importantes para reflexionar, para revisar cómo está cada uno y también que esta reflexión sirva después para ver un correlato en la conducta, ¿no? En la acción. Bien, luego de esta presentación vamos a conocer algunas de las imágenes obtenidas en el día de hoy por nuestro compañero Claudio Vera, que estuvo recorriendo, por supuesto, la ciudad de La Falda. Y como allí vemos los resultados de esta lluvia, esto que ha cambiado un poco la humedad. Por un momento, anoche me pareció que fue bastante intensa, ¿no? El agua caída aquí en el centro norte del Valle de Punilla. Así que con esta temperatura de 19 grados estamos transitando en este preciso momento, el miércoles 30 de noviembre, como te decía recién. Estas imágenes que nos dan allí todavía un cielo con nubosidad bastante alta, con las probabilidades de más lluvias. Seguramente esto lo vamos a estar resumiendo en un ratito nada más cuando estemos finalizando el programa del día de hoy, pero así está previsto que se mantenga durante casi todo el día, durante casi toda esta jornada, con un cielo nublado, con una variada intensidad de esas nubes, que puede llegar a empezar a mejorar un poquito hacia la tarde-noche, pero te insisto, vamos a ver cómo va evolucionando esta información a lo largo de esta jornada. Bien, dicho esto entonces, vamos a la primera noticia que tenemos para compartir con ustedes, y es algo que estábamos presentando así en los títulos, ¿no? Este siniestro que se registró en un galpón perteneciente a obras públicas en la localidad de Valle Hermoso. Allí hubo un incendio donde tuvieron que actuar, por supuesto, los bomberos locales, y nosotros estuvimos dialogando con Gabriel Caserio, el intendente interino, sobre esta situación. El día de ayer, aproximadamente alrededor de las 5 de la tarde, recibimos llamada de algunos vecinos de que, bueno, estaba prendiéndose fuego lo que es obras públicas, el galpón de obras públicas. Por suerte, y para aclarar de principio, no hubo ningún daño en ningún tipo de maquinaria ni nada, simplemente un depósito que se encontraba en la parte superior, en la cual teníamos cosas en desuso, bordeadoras y demás herramientas que no estábamos utilizando, que estaban en desuso. Como decía, que bueno, se prendió fuego. Se está determinando la causa que originó esto. Creemos que puede haber sido un cortocircuito, pero bueno, ya hicimos lo que es el tema de la exposición policial, los bomberos también van a realizar las pericias pertinentes. Y bueno, esperando ver un poquito qué ha sido lo que ha provocado esto. Por suerte no había nadie,
que creo que era lo más, que es lo más importante, y que bueno, todo lo que es maquinaria pesada y demás no sufrió ningún tipo de daño. También tenemos las oficinas acá, lo que es la oficina de inspección y de atención al público de obras públicas, que están justo en la parte debajo de lo que era, no pasó nada, las oficinas están en buen estado, por suerte los bomberos llegaron rápido, esto se apagó y se sofocó rápidamente, así que bueno, por ese lado ya estamos tranquilos con eso, ¿no? Gaby, fuera de las pericias técnicas que hará la gente de bomberos, mencionás la cuestión de lo policial, ¿se puede llegar a suponer también que haya sido un acto de vandalismo? No tenemos noticia tampoco ni ningún indicio de que alguien haya estado cerca de lo que es la instalación en ese momento. Estaban cerradas con candado cuando ingresó la gente, por lo que tengo entendido, de bomberos. O sea, de que no tenemos, por lo menos desde este lado, algún indicio de que haya sido algo de vandalismo. Por eso creemos de que ha sido algún desperfecto técnico o algún tipo de cortocircuito. Pero igualmente estamos a las esperas de las pericias, ¿no?, para poder confirmarlo correctamente. ¿Esto va a generar algún tipo de cambio, sobre todo en cuestiones de seguridad, por ejemplo, en el lugar? No, creo que sobre todo si ha sido algún fallo electrónico, eléctrico, algún tipo de fallo de estas índoles, vamos a ver lo que son las instalaciones y demás. En cuanto si ha sido un problema de seguridad, que no creemos que haya sido, veremos algún tipo de modificación. Pero bueno, en este sentido no hemos recibido ningún tipo de noticia de que se haya detectado algún movimiento extraño o alguna persona por lo que han sido las inmediaciones, ¿no?, del predio en ese momento. Bueno, todo ocurrió muy rápido. También sofocar este principio de incendio también, ¿no? Sí, fue algo que fue muy rápido, realmente en unos minutos ya también estaba la gente de bomberos, recibimos también la noticia rápidamente por los vecinos y bueno, por suerte creo que también en base a la velocidad sobre la cual se tuvo la resolución, ¿no?, por parte de la gente que correspondía, esto no pasó mayor. El tema que vamos a desarrollar ahora está relacionado con la justicia y puntualmente con un hecho gravísimo ocurrido en Paso Viejo, en el norte de la provincia de Córdoba, allí en el momento de la pandemia, cuando en el año 2020, cuando 5 policías dieron muerte a un joven, a Joaquín Paredes, de 15 años, en ese momento tenía el adolescente, y que bajo las balas policiales este chico murió, porque según decían en ese momento, la policía estaban realizando una reunión, una fiesta, cuando en la época de cuarentena eso estaba prohibido. Por supuesto, esto se armó una gran polémica sobre cómo actuaron los policías. No hubo agresión ni con armas de fuego por parte de los chicos que estaban allí involucrados en esta reunión, pero hubo una información importante que se conoció en las últimas horas, porque la Cámara de Villa Dolores, a pedido de la defensa de los policías, modificó las imputaciones de los 5, las atenuó de alguna manera y esto indudablemente disparó la polémica. Nosotros estuvimos dialogando con el abogado Claudio Oroz, que es el representante de la familia de Joaquín Paredes, y esto nos comentaba sobre este caso. Primero remarcar que un integrante de la Cámara ha sido comisario de la policía, digamos, con un poquito de estudiar el código de procedimiento debería haberse inhibido, ¿no? Yo estoy convencido que esto se trata de una decisión política, esto no es una decisión jurídica. Normalmente en las ciencias jurídicas, bueno, ciencia, una manera de llamarle, en este sistema de control social que tiene, digamos, los sectores poderosos sobre los sectores más débiles de la sociedad, que le llamamos derecho, normalmente hay dos bibliotecas, pero acá realmente la resolución, si lo tomamos desde el punto de vista judicial, es aberrante. O sea, sin ningún tipo de prueba o valorando pruebas totalmente sesgadas, habla de una agresión de los pibes hacia los policías, por lo cual los policías se defienden. Y usa para eso dos declaraciones. Una chica solamente menciona que vio por una mirilla que algunos pibes, mientras huían, tiraban piedras. Lo que omite el Tribunal de Villa Dolores, pero yo creo que lo hace a propósito, para minorar el costo político de tener el tipo de juicio que vamos a tener el año que viene, en pleno año electoral, a sus patrones. Esto es, y aunque nos cueste decirlo, la Agencia Judicial Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, dice que una chica por una mirilla ve esto, pero lo que no cuenta es que en ese testimonio esa chica dice que se despertó por un disparo.
Claro. Y el disparo lo efectuó la policía, porque nunca nadie se anima a llegar a tanto a decir que alguno de los pibes estaba armado, lo cual está totalmente desmentido en la causa. En segundo lugar, toma lo dicho por la enfermera que llama a la policía porque está viendo baile, digamos, cuando estamos en tiempo de pandemia, que este y el otro, para decir que hubo piedras en algún momento. Pero lo que no mencionan ni toman en cuenta lo de la cámara de Villa Dolores es que eso sucede cuando los chicos desesperadamente buscan la ambulancia para que se lleven a los dos heridos, la ambulancia no aparece y esta mujer está escondida en la cocina, y entonces tiran piedra para tratar de entrar para ver cómo auxiliarlo a Joaquín, que ya está muerto. Entonces, es imposible con esto probar que hubo una agresión. Por otro lado, hubo en la causa, porque a la fiscal de Anfunes le prepararon y le cepillaron toda la escena del crimen, tanto que, gracias a que los vecinos recogieron casquillos de bala, pudimos saber que hubo más de dos disparos, que era todo lo que y que compra la cámara del crimen de Villa Dolores, que hubo en el escenario del hecho. Cuando hay enormidad de casquillos y cuando hacemos un recuento del arma provista con dos cargadores, la cantidad de armas que tenían que haber, se dispararon por lo menos más de una centena de disparos. Pero como si fuera poco, como la fiscal, a raíz de los testimonios que va aportando la querella, que no solo la llevo yo, sino el doctor Pablo Ramiro Fresneda junto conmigo, llevamos aportando testigos, prueba, se decide hacer una pericia interdisciplinaria, los últimos elementos más modernos en tecnología que tiene la Policía Judicial de Córdoba. Se abren los teléfonos de los policías y allí están las comunicaciones en los momentos, en los instantes exactamente previos a que se produzcan las muertes, y cómo deciden taponar las dos salidas, cómo deciden hacer una encerrona. Y eso ni siquiera es mencionado en esta resolución de la Agencia Judicial Córdoba. Entonces, a su vez son un poquito burros y han dejado los hechos tal como los dijo la Fiscalía, que dio a su vez motivo a la calificación legal de homicidio agravado, por varias razones técnicas que no importan, y que son las que se van a pelear una vez que obtengamos un jurado, que va a ser una cuestión bastante difícil en Cruz del Eje, porque lamentablemente, digamos, a raíz del cierre de la fábrica de ferrocarril, en los talleres, etcétera, digamos, es uno de los lugares que estadísticamente mayor cantidad de personas de la ciudad que trabajan en la policía son parientes de la policía. Entonces va a ser bastante difícil elegir un jurado, o posiblemente tengamos que pedir trasladarnos de ciudad para tener un jurado imparcial independiente que escuche estas cosas. ¿Ustedes? Esto está en la causa. Y si está en la causa, no hay duda que esto es un homicidio que produjeron cinco policías. Bien, este fue otro de los casos resonantes en la provincia de Córdoba, que se sumó al de Joaquín, al de Blas Correas en la ciudad de Córdoba, que está hoy transitando el juicio, donde tuvo que prestar declaración incluso el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que también estaba aquí, ¿no? En este caso, ejerciendo esa función. Les cuento que hasta el momento en que tomó esta causa la Cámara de Villa Dolores, los cinco policías estaban imputados por el delito de homicidio calificado. A partir de la resolución de la Cámara, el autor del disparo que habría dado muerte al joven, Michael López, quedó imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y como coautor de lesiones graves en agresiones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. No nos olvidemos que también hay otro chico que recibió un disparo de arma, que fue herido y que por suerte se pudo recuperar, ¿no? En tanto que los uniformados Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Ronald Nicolás Aliendro quedaron todos acusados como autores de disparo de arma de fuego calificado por su condición especial de policías. Entonces la Cámara interpretó que si bien los policías dispararon, vaya a saber hacia dónde lo hicieron, pero por lo tanto, por otro lado, negaban la cantidad de disparos que allí se efectuaron. Como dijo el doctor Oroz, nuestros colegas que estuvieron allí, nuestros colegas periodistas
confirmaron más de 90 impactos de balas en distintos lugares, de allí, de ese sector donde se produjo hecho sangriento. Y por eso también le preguntamos al doctor Oroz cuál es la posición en este momento a partir de esa situación. Escuchemos qué nos decía. Nos decían que no había impacto de bala. Y las familias y otros testigos, incluso un ex militar de la Armada nos dice, pero a ver, yo vivo al lado de la comisaría y los veía sacar las 9 milímetros y disparar, a la gente, después se retiraron hacia la ruta cuando la gente va a protestar. Y revisamos los árboles y en los árboles había perdigones que fueron tomados por policía judicial, que según los policías, no, esos perdigones no podían tener la potencia tal para entrar a los árboles, y quedaron comprobados que esos perdigones habían sido disparados por las armas de los policías y allí estaban, y eso, todo eso no ha sido valorado por, digamos, esta justicia genuflexa ante los intereses del esquiaretismo que quiere tener un año electoral tranquilo. Lo que le puedo asegurar que no lo va a tener, porque nosotros no permitimos que haya asesinatos impunes. Bien, por supuesto ya estamos próximos a las fiestas, ¿eh? Y tenemos que empezar a decidir qué vamos a hacer, dónde vamos a estar, con quién vamos a compartir y, por supuesto, cuál va a ser el menú de esa noche, qué vamos a estar comiendo, ¿no? Y esto es una situación muy particular, porque comienzan así los debates. Pero yo te voy a estar acercando una opción, ¿no? No importa si son muchos o pocos, estas opciones están para todos los gustos. Esto es, por supuesto, lo que nos trae la Casona Comidas. Para eso puedes mandar un WhatsApp y conocer más detalles al 3548-405-515 o ingresando al Instagram arroba lacasonascomidas para descubrir la solución para tus comidas en estas fiestas. Por supuesto, siempre con la mejor calidad al mejor precio. La Casona Comidas. La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte, por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología, porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500,000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548, 408881. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en 4 frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre.
Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Si no vas a Qatar, vení a hacer catarsis a Musimundo. Aprovechá esta oferta y llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en enero, solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Avanzamos con la información, en Informe 4 nos vamos a la ciudad de La Falda porque aquí estuvimos dialogando con Belén Carranza, de Salud de esta municipalidad, sobre una reflexión, puntualmente por el mes de los derechos de los niños. Noviembre es el mes internacional de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes también. Y está bueno, como decimos siempre, ¿no? Desde promoción, estas fechas que son importantes para reflexionar, para revisar cómo está cada uno y también que esta reflexión sirva después para ver un correlato en la conducta, ¿no? En la acción. Y si bien hablamos muchas veces de temas de salud propiamente dicho, los derechos también tienen que ver con la salud integral de las infancias y de las juventudes. Entonces, me parece que está bueno que podamos reflexionar, si bien los derechos uno ya los conoce y vos me podrás preguntar, es decir, el derecho a tener un nombre, el derecho a la alimentación saludable, el derecho a la educación, al techo, digamos, estas cuestiones son como más básicas y si bien igual hay que seguir trabajando un montón, porque hay un montón de infancias que no están con sus derechos garantizados. Estos que parecen tan obvios y tan básicos no los tienen. También está bueno en esta fecha reflexionar un poco más profundo también. Cuando hablamos de los derechos, hablar de un trato respetuoso, hablar de un trato empático. Y esto lo venimos hablando cada vez que tenemos oportunidad, porque hay un cambio de paradigma en cuanto a la crianza. Claro, Belu, porque precisamente eso, ¿no? Culturalmente, diferentes países, bueno, podemos llevar el ejemplo al nuestro, sí. Cómo nos criaron y por ahí creer que esa es la matriz y que con eso tenemos que trasladarnos, pero ha cambiado muchísimo de cómo nos criaron a nosotros a cómo se cría un chico hoy. Ha cambiado y para bien. Y cuando vos lo hablás con los más chiquititos, las más chiquitas, y le decís, bueno, porque antes esto de el chirlo a tiempo, ¿no? Y toda una cuestión de mucha violencia desde lo físico y desde lo verbal, entendiéndolo como válido, como que está bien y que es bueno para ese niño, para esa niña, ese mal, y hablo de maltrato, aunque suene duro, pero es un maltrato. Entonces, hoy por hoy esto ya se tiene súper claro. Y si bien lo vemos, por lo menos ya genera muchísimo ruido y a la mayoría ya lo ve como mal. Entonces, empezar a replantearnos cómo fueron nuestras crianzas, qué patrones hemos incorporado nosotros, qué conductas estamos validando como correctas y necesarias y si realmente lo son. Y me parece que un parámetro muy sencillo y muy fácil de tener en cuenta es mirarlo en nosotros. Bueno, a ver, y si a mí me insultan, y si cuando yo me siento mal, no me validan, y si a mí me pegaran, digo, porque todas estas conductas que en el adulto claramente las entendemos como que no están bien, parece que en las infancias todavía las validamos.
En las infancias todavía es mucho más grave el daño y el impacto negativo que dejamos, porque son personas pequeñas, pero son sujetos diferentes a nosotros, que están creciendo y que tienen muchas menos herramientas, desde lo físico, desde lo emocional. Entonces, desde ahí, cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de conducta negativa tiene un impacto mucho más fuerte. Y más porque la mayoría de las veces viene de las personas que son sus cuidadores y que son personas altamente significativas desde lo afectivo. Entonces, cuánto más daño cuando esa agresión, esa descalificación, viene de mamá, de papá, sí, de la abuela, exacto. Entonces, estas fechas nos invitan a reflexionar y tenemos como estas dos instancias que te decía, estos derechos que todos ya conocemos y que los superentendemos y que hay que seguir construyendo para que a ninguna niña, ni niño, ni adolescente esté por fuera de esos derechos, pero también estas cuestiones que tienen que ver con la crianza, con el respeto, con la empatía y con validar a las infancias como personas, como sujetos, y salir del adultocentrismo es como el otro gran trabajo, el desafío, y que no solamente depende la reflexión y el trabajo de mamá, papá, sino que es una cuestión de la comunidad toda. Así que la invitación es a esto, a repensarnos, a repensar nuestras infancias, nuestra crianza, y a trabajar para que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan mejor y garantizando todos sus derechos. Continuamos hablando con Belén Carranza puntualmente para saber si todas estas acciones que van realizándose a lo largo del tiempo van mostrando algunos cambios. Se va asimilando, sí. Sí, lo ves en las mamás jóvenes, en los papás jóvenes también, que ya hay otros criterios y cosas básicas, te diría, de la crianza, de esto de yo la ayudo, que ya casi nos está diciendo esto de que el papá ayuda a la mamá, no, acá no se ayuda, es una crianza compartida y una responsabilidad compartida, donde ya se entiende que las emociones hay que validarlas y no hay que censurarlas, que esto de el golpe no es que va a generar ninguna conducta positiva, no queremos que los niños nos obedezcan por miedo. No queremos que los niños nos tengan miedo justamente a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo. Queremos que confíen, queremos ser referentes positivos. El límite, pero un límite cuidado, responsable, positivo. O sea, no desde el no límite o el castigo y la imposición o la violencia. Y esto los más jóvenes lo van entendiendo más. El ruido siempre viene con las generaciones que han transitado esto más fuerte. Pero bueno, a seguir trabajando también para que de a poquito se vaya desandando. Ahí, doy vueltas a la tierra, no espero que lo entiendas, soñar es lo que me hace vivir. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Estoy convencido que gobernar es generar oportunidades y oportunidades que generen trabajo, que generen empleo. Porque sobre la base del empleo se desarrollan las sociedades. Nosotros si bien estamos localizados en Córdoba, tenemos clientes de México, Brasil, de Chile, estamos en conversaciones con Europa. Combinamos lo que es realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial para que una persona pueda comunicarse mejor con objetos. Córdoba tiene todas las condiciones para que alguien que tenga ganas de invertir, de crecer,
de progresar, pueda venir y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno para que esa inversión se convierta en un emprendimiento que genere trabajo. Y que haya algún tipo de soporte del gobierno le da mucha credibilidad a la startup. El hecho de que puedas aplicar tu tecnología en un espacio público y lo hayas transformado en un espacio inteligente, a mí me sirve para hablar con un inversor, mostrar casos de éxito, mostrar que está funcionando la tecnología. Córdoba te brinda todas las oportunidades para crecer. Por nuestra infraestructura urbana, nuestra calidad académica y nuestro vínculo entre lo estatal y lo privado, Córdoba es la capital productiva del país. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. También en lo social, Córdoba avanza. En el marco del programa 100.000 créditos de libre disponibilidad, el gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 500 préstamos de 40.000 pesos a devolver en hasta 20 cuotas sin interés y con 3 meses de gracia. Este programa del Banco de la Gente está destinado a todas las familias de nuestra provincia que necesitan cubrir necesidades personales y no pueden acceder al sistema financiero formal. Los interesados deberán inscribirse en habitatyfamilia.cba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Comenzamos a transitar la segunda media hora del programa del día de hoy y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una invitación a una nueva charla con vecinos del Consejo Asesor de la Defensoría. Por ello estuvimos dialogando con Juan José Cavadas, defensor del vecino de la ciudad de La Falda. Esto surge precisamente de este Consejo Asesor del Defensor del Vecino, conversando un poco, decían, bueno, por ahí es necesario que estemos más cerca de la gente. Yo estoy atendiendo el barrio Santa Rosa, pero a las personas que vienen con algún problema, pero reunirnos con todos los vecinos y conversar ha sido la primera experiencia. Ya lo hicimos en calidad de invitados, cuando se habló del tema de seguridad, por ejemplo. Pero ahora somos nosotros quienes hacemos la propuesta de encuentro para hacer un conversatorio. La idea es avanzar y llegar a establecer foros de conversación. Bien. Entonces, estos conversatorios lo que nos van dando son pautas de cuáles son los temas que más le preocupan a los vecinos para conversar a futuro. Bueno, ¿y cuáles son esos temas? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los habitantes? Lo que hablamos ahí en Santa Rosa, que realmente fue un excelente encuentro con los vecinos, sacamos entre varias el tema del agua. Eso es lo que queremos conversar la próxima vez que establezcamos por primera vez un foro en el lugar. Y ahora, el próximo sábado 3, junto con el Centro Vecinal del Dominador, nos reunimos allá para conocernos en primer lugar y escucharnos y tirar, ¿viste?, temarios y entre todo ello priorizar uno para comenzar el año que viene con un foro también sobre ese tema. Teniendo en cuenta información que manejamos nosotros, seguramente vos también te vas a dar con la situación también de problemática del agua en ese barrio también. Claro, sí, ellos están con ese tema que dependen del agua que les da Valle Hermoso y que es de mala calidad, etcétera, etcétera. Se han realizado algunas cosas, algunas acciones con la municipalidad para traer todo para acá, para La Falda, pero bueno, es una situación particular que tienen ellos allá. No obstante, el tema va mucho más allá de si el agua sale turbio o no, la preocupación a futuro, ¿no?, que tenemos con respecto al agua en nuestra zona. Juan, ¿esto se va a llevar a otros barrios? ¿Con esto y a través de estas notas periodísticas se abre esta puerta de que algunos otros barrios los convoquen también a ustedes? Sí, la idea es trabajar junto con los centros vecinales. Estamos a tiro para que cualquier centro vecinal nos hable y organicemos algo así. Esto fue surgiendo a medida que vamos caminando, bueno, primero en Santa Rosa, después hablando con el presidente del Dominador, Alejandro Bobo, surgió esta posibilidad. También estuve hablando con Silvina Belluso para hacer algo parecido, digamos, en su centro y bueno, algo así. Juan, ¿qué se hace con esta información? Esta información lo que estoy tratando de hacer es compartirla desde este conversatorio. Bueno, la compartí con ustedes, la compartí con el intendente de la municipalidad, la compartí con el barrio El Dominador, precisamente para que vea lo que hemos conversado en Santa Rosa, lo compartí dentro del grupo de consejeros del Defensor del Vecino, para que todos estén al tanto. Y siempre en búsqueda de, obviamente, de soluciones, ¿no? En búsqueda de soluciones y sobre todo de utilizar esta herramienta del diálogo para
alcanzar a más personas que quieran comprometerse. Bien, Juan, la próxima recordamos entonces. Entonces la próxima es en el barrio del Dominador, en el salón que ellos tienen allá en Río Tercero y Boulevard El Dominador, el sábado 3 a las 18 horas. Bien, y después, bueno, las puertas abiertas para quienes quieran otra, ¿no? Sí, estamos a disposición y a tiro para que podamos hacer algo con los demás. Bien, cursada esta invitación del defensor del vecino de La Falda, nos vamos a Valle Hermoso porque allí estuvimos dialogando con Mabel Deriu, la directora de Cultura de esa localidad, pensando ya en todo lo que se viene en el mes de diciembre con las distintas actividades programadas. Tenemos el cierre de un ciclo de todo el año 2022 con los talleres, 27 talleres que hemos tenido aquí en... 37 talleres que hemos tenido aquí en el Punto Digital, en Cultura, en el Salón del Ex Buenos Aires y en todos los centros vecinales de los barrios. Este cierre lo vamos a realizar el día 1 de diciembre en Punto Digital a las 19 horas. La entrega ya sea de los certificados de Cultura, también de la Universidad Popular, del CEDER y también los de Punto Digital. Esto, Mabel, con un balance altamente positivo, indudablemente, ¿no? Sí, yo te quiero más o menos decir la cantidad de alumnos que han participado, alrededor de 200 personas, tanto niños como jóvenes y adultos, en todo tipo de talleres que hemos tenido, que hemos brindado desde el municipio a través de la Dirección de Cultura. Mabel, bueno, y se preparan otras actividades tradicionales, clásicas también, como el encendido del árbol, ¿no? Sí, el encendido del árbol lo vamos a realizar, del árbol navideño, lo vamos a realizar en la Plaza Manuel Belgrano el día 8 de diciembre. Lo vamos a realizar allí con un encuentro de coros, los coros de Jorge Olmos, que sería el coro municipal de La Cumbre, el coro municipal de Capilla del Monte y el coral de Cosquín, todos dirigidos por él, con la presentación de villancicos de la Navidad Nuestra, junto a ello, bueno, el encendido del árbol y luego la presencia del Papá Noel, que va a recibir las cartitas, que los niños la esperan todos los años, así que van a recibir la cartita y se van a llevar una golosina seguramente. Bien, Mabel, estas invitaciones, libre y gratuito, obviamente, para que participe la comunidad y decir que para el resto de diciembre se siguen preparando muchas cosas más, ¿no? Sí, y te comento otro evento muy importante que vamos a tener el día 2 de diciembre, aquí también en Punto Digital, a las 18 horas, un encuentro de escritores. Escritores de la zona que están invitados, gente también de Punilla y a todas las personas que les guste leer o escuchar alguna poesía o intentar escribir algo. Vamos a tener algunas actividades, compartir algo rico. Vamos a tener también algo de música y canto ese día. Bueno, todos invitados a todas estas actividades. Por supuesto, son todas libres y gratuitas, invitados a la comunidad y a todo el que se quiera sumar. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo, la Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos, bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Cooperativa La Falda. Obras 2022. Mantenimiento del tratamiento terciario de la planta de desagües cloacales de La Falda. Esta planta modelo es una de las tres únicas de la provincia con este importante proceso. Este mantenimiento fundamental no se realizaba desde hacía 4 años, siendo lo óptimo una vez al año. La obra se encuentra finalizada y la planta funcionando al 100% en vista a la temporada de verano,
recibiendo un promedio diario de 6.000 metros cúbicos de efluentes de Villa Sardino, Huerta Grande y La Falda. Seguimos avanzando, brindando calidad de vida, acompañando el crecimiento sustentable de la región y protegiendo el medio ambiente. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos. Cuando transitas un embarazo, comienza una etapa especial en la que es necesario saber que el gobierno de la provincia de Córdoba estará a tu lado, acompañándote para garantizar tus derechos. Por eso, fortalecimos el programa Protección de la Embarazada y su Bebé, un plan de prevención en salud que le brindamos a todas las cordobesas embarazadas sin obra social. Un completo control prenatal, consultas y exámenes ginecológicos, laboratorios, ecografías, provisión de medicamentos, odontología, vacunación completa, soporte nutricional, ajuar para la mamá y el bebé, asignación por embarazo Córdoba. Ahora, desde el Ministerio de Salud, hemos ampliado el programa. Nuestros equipos territoriales buscarán activamente embarazadas en la provincia para fortalecer la captación temprana y sumarlas al acompañamiento sanitario hasta los 1.000 días de vida del bebé. Además, aumentamos la ayuda económica, triplicando la asignación provincial por embarazo. Ahora te otorgamos 10.000 pesos por trimestre de gestación en lugar del monto único anterior. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Bien, ya llegamos al último bloque informativo y vamos a compartir todos los detalles del deporte, porque para eso contamos con la colaboración de César Dionisio, que nos trae los datos, ¿no?, de cómo serán las finales de Primera Femenina y Reservas. Quedaron conformados los cuadros de las finales en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla en cuanto a la categoría Primera Femenina y también las reservas, tanto masculina como femenina. Vamos por partes, repasando primero lo que ha sucedido en las semifinales de la Primera Femenina con la victoria en el Clásico Coscoíno para Tiro Federal. El equipo celeste le ganó 3-1 a Independiente y jugará nuevamente la final por el título. Lo hará frente a Pitis, el equipo de Villa Carlos Paz, que le ganó por 3-2 en el Clásico de la Villa a el equipo del Sportivo Brasil. Además, se van a jugar este fin de semana las definiciones de los torneos de reserva. En cuanto a la masculina, contamos el triunfo de la Enfi 2-0 frente a Racing de Vallehermoso, clasificación para el equipo de Vialet para disputar, al igual que en Primera Masculina, también la definición del torneo de las reservas. El otro equipo clasificado fue el Deportivo San Nicolás, que después de igualar 2-2 frente a Rumi de la Calera, se terminó imponiendo en los penales por 4-3. En la rama
femenina, también hablando de las reservas, Villas Unidas, el equipo de Villa Jardino, derrotó a Tiro Federal después de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, se impuso en los penales y jugará la definición frente al Deportivo La Calera, que también por la misma vía y tras igualar 1-1, derrotó por 5-3 al Sportivo Brasil y jugará la definición de este certamen. Y por supuesto, tenemos que estar muy atentos porque en un ratito nada más ya está comenzando el partido Argentina-Polonia y más de uno se debe estar comiendo las uñas en este momento. A mí me sacaron la bubucela, yo tenía para festejar acá, no puedo festejar en este momento, pero por supuesto queríamos saber qué piensa la gente, queremos recorrer las calles y conocer su opinión. Uno sabe que tengo un miedo barro. ¿Por qué tenés miedo? Y no a Lewandowski le tenés miedo. Sí, sí, tengo miedo. Pero no, vamos a ganar. Me tengo fe porque Messi la tiene que romper. Bien. La va a romper de nuevo. ¿Los cambios te gustan que se hicieron? Sí, muy bueno. Muy bueno. Me gusta el técnico. La verdad que sí. Bueno. Chicas, ¿ustedes cómo esperan el partido para mañana? ¿Cómo nos preparan? Ganamos. Sí. ¿Con mucha esperanza? Sí, sí. ¿Y cómo son los rituales? ¿Por la hora que hay? ¿Es hora de mate, factura? ¿Qué hay? No, yo no tomo nada. Yo me quedo mirándolo nomás y sufriendo y gritando. ¿Y en vos? Sí, capaz que en la cama, viendo tele. Ah, en la cama, es buena opción esa, ¿eh? Con los mates. Con los mates, tranqui. Sí, sí, tranqui. Que afloje un poco el calor para los mates, sino hay que tomar algo fresco, ¿no? Seguramente. Una cervecita vendría al pelo. Pero... Ah, mira vos, esa la, está buena también. Bueno, escúchame. Que... Ayer hacía 40 grados. 40 grados. En Mendoza. ¿Era para cerveza o para Fernet? No, no sé, porque estábamos casi en cerveza. Para Fernet. No, para bueno, cerveza. Chicos, un resultado de Argentina, ¿cómo sale? 2-0. 2-0. 3-1. Igual, 3-1. Igual 3-1. 3-1 también. Sí, sí. ¿Alguna cábala, algo? Nada, no. ¿Lo vas a ver en el mismo lugar o no tenés nada de cábala? No, no. Bueno, ¿y qué resultado te atreves a...? Ni idea, no, no. ¿Crees que ganamos o no? Puede ser, ¿sí? Puede ser. ¿Sos argentino vos? Sí. Sí. No le dan mucha bola a la selección, me parece. No le doy mucha bola al fútbol, nada. ¿Pero mañana te sentás a verlo o no? No. ¿Ah, no? No. ¿Era así por alguien que te comenta después? Sí. Mañana vamos a ganar. ¿Cuánto? Querido. Pero decime cuánto. 2-0. 2-0, 2-1. ¿Vos qué decís? 2-0 para mañana. 2-0. ¿Goles de quién? Ah, no. No me pregunte goles. De Higuaín y el Cani. No. Bueno, sí, de Higuaín y el Cani. Ahí está. Porque yo, viste, de fútbol... Nada, nada, poco y nada. Nada, nada. Pero ganamos sí. Igual mañana. Pero vamos a ganar igual. ¿Cómo sí. Se ve el partido mañana? ¿En dónde? Va a estar bueno, pero ¿dónde nos quedamos? Yo me quedo en la casa de mi sobrina. Con tu sobrina, esa es la cábala, esa es la cábala. Yo el otro día fui y yo no le dije, ¿cuándo vamos a ganar? Le dije, vamos a ganar. Muy bien. ¿Y qué preparamos? ¿Qué comemos mañana? No, mañana a la tarde vamos a tomar unos mates con factura. ¿Con factura? ¿Vas a hacer algo, una tortita, algo? No, con pan dulce, bueno. Con pan dulce puede ser. Bueno, ¿no? ¿Cuánto está el pan dulce ahora? Un pan dulce estaría bueno. De paseo nomás. ¿Qué, hotel, cabaña? No, en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, pero ¿tenés un lugar en tele, algo? ¿Te sentás? Sí. ¿Son argentinos ustedes, no? Porque a lo mejor son uruguayos y... No, 100% argentino. Y bueno, ¿y se sigue el partido o no se sigue el partido? Sí, se sigue, más vale. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el resultado que arriesgas para mañana? 1-0 gana Argentina. Pero todos tranqui, ¿no? ¿Vos también? Le tengo un poco más de fe. ¿Le tenés un poco más de fe? ¿Crees que pueda meter 2, 3? 3-1, 2-0... ¿Y preparan algo para comer, tomar o lo que venga, así, tranqui? No sé, todavía no lo pensé. Ni lo han pensado, por lo que veo, ni lo han pensado. Pero algo hay que comprar, porque la hora, 4, 5, 6 de la tarde. Y con México tomamos una cerveza y ganamos, así bueno, que... Se viene la birra de nuevo. Me parece que juega Sneijder de nuevo. Bueno, ¿goles de quién? ¿Te animás? Messi clavado uno. Y Messi casi seguro que sí. O le tengo fe a Lautaro Martínez o a Enzo si entra de nuevo. Trabajando. ¿Vas a estar laburando vos? Y vamos a estar viajando a La Plata mañana. Uy, ¿cómo se hace? ¿La radio? La radio. ¿Eso es chofer vos? Chofer. O sea que la radio nada más, no podés poner nada con imagen. No, radio. Seguro, ¿no? El celu, no van a andar poniendo el celu y esas cosas. No. Bueno, ¿cómo ven a la selección argentina para mañana? Bien. ¿Te gustan los cambios? Sí, bastante. ¿Se le teme a Lewandowski o no? No. ¿Un flan? No, nada. No pasa nada. Bueno, ¿resultado para mañana? 2-0. Ah, con 1-0 está muy bien. Con 1-0 ya, para pasar tranquilo. Ya está. Mira, la señora ahí cobra algo. Está cobrando la falta. Gracias, muchachos. ¿Cómo le va? ¿Qué estás cobrando? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, yo mañana veo que va a ser un éxito para Argentina.
Sí, por ¿cree que va a 2 a 1? Sí, señor, 2 a 1. ¿Le tenés toda la fe vos? Pero sí, 2 a 1. ¿Cómo ve los cambios? Está muy bueno, muy bueno. ¿Te parece que así lo que anunció va a estar bueno, el último equipo? Va a estar bueno, va a estar bueno. Hay que ponerle fuerza y voluntad. Bien, ¿no le tenemos miedo al offside, no? No, nada, el offside, nada. No. ¿Usted, maestro? No, gana, gana. Tengo fe. ¿Sí? Sí, lo tengo. ¿Con qué resultado crees vos? 2 a 1, 2 a 0. Así, tranqui, pero se gana. Tranqui, pero se gana. ¿Y cómo se prepara mañana? ¿Eh? Con garra, digo. Ah, mucha garra. Sí. ¿Cómo te preparas mañana? Porque mañana, a las 4 de la tarde. Bueno, ¿hay mate, vamos, cerveza, qué hay? No, no, jugo. Jugo nada más. Jugo nada más. Y algo rico para comer tenés que tener. Jugo y café. Y el baño. El baño. Sí, y vamos a ver qué nos ofrece en el hotel. Ah, estás de vacaciones. ¿De dónde venís? De Verazategui. Bueno, de Verazategui. Sí, sí. Pero mañana se sientan a ver el ahí partido. Estamos todos hermanados. ¿Ah, sí? ¿Son muchos? Y sí, como 60. Ah, bueno, mandale saludos a todos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Que gane Argentina, ¿eh? Vamos, a ver. Junto, a ver. Argentina. Argentina, Argentina, salud. Gracias, chicos. El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormis con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín. Avenida España 242. La Falda. 03548-422239. Seguinos en redes. Agencia de Quiniela La Suerte de La Falda te invita a participar de su tradicional sorteo de fin de año. Con tu compra, participa, pedí tu bono y llévate grandes premios. El sorteo se hará el 16 de diciembre a la hora 21. Agencia de Quiniela La Suerte te espera en Avenida Den 593, La Falda. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. En la parte final del programa del día de hoy vamos a compartir con ustedes una información que nos acaba de llegar a la mesa de trabajo y está relacionado con la unidad regional departamental Punilla. En este caso, el comisario inspector licenciado Héctor Villagra se hizo cargo de la mencionada departamental. Este evento fue presidido por el general de las departamentales norte, comisario mayor Marcos Derfler. Participaron también el director de la departamental Punilla, comisario mayor Víctor Quevedo, oficiales superiores y jefes de la departamental
departamental. El comisario inspector Héctor Villagra transitó su carrera profesional en el Tribunal de Conducta Policial Departamental Punilla y recientemente en la Dirección General de Departamentales Norte. En tanto que el comisario inspector Alberto Romero, que era el actual jefe de esta departamental, continúa su función como segundo jefe a cargo de la departamental Norte, Punilla Norte. Y dicho esto, entonces vamos ahora a una invitación especial, porque estamos celebrando nada más y nada menos que el Día Nacional del Mate, y Matería Premium te trae para este 30 de noviembre unas oportunidades incomparables. Con tu compra de 2 kilos de yerba favorita, te llevas un pack de degustación de regalo, recargando tu lata, 50% de descuento en yerba, 10% de descuento si no tenés el envase recargable, y también si llevas tu mate, lo llenamos gratis y compartimos una mateada. Esta es una promoción válida para hoy, 30 de noviembre, en todas las materias de Matería Premium, almacén de yerba mate. Y ahora sí, con el acompañamiento de Mensai, vamos a conocer la información del clima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, con 19 grados estamos dejando la jornada de hoy. Dice que la máxima prevista para hoy era de 24. El cielo va a continuar parcialmente nublado con la presencia de algunas lluvias. Condiciones para mañana y el viernes muy similares. Presencia de lluvias aisladas, nubosidad en aumento, 14 de mínima, 25 de máxima para mañana. Y el día 2 de diciembre, 13 de mínima, 26 de máxima. Para sábado y domingo, cielo parcialmente nublado, 15 de mínima, 31 de máxima para el sábado. Y el domingo, 17 de mínima, 32 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Y así de esta manera ponemos punto final a la edición de Informe 4 del día de hoy. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 13:30. Gracias, Emi, como siempre, por el trabajo allí en los controles. Todos ustedes, queridos amigos, que tengan un día espectacular y, por supuesto, que nos acompañe la suerte hoy a la tarde con Argentina-Polonia. ¡Chau! ¡Hasta mañana!